Señores, bienvenidos a Nitizando cada 5 minutos, porque en épocas difíciles tenemos que estar cuidándonos, tenemos que procurar la sana distancia, pero estamos de vuelta en la Arena Lucha Time con los mejores luchadores y la mejor empresa. Señores, esto es Lucha Time, la mesa de comentaristas Nacho Rodríguez y los compadres Jonathan Steel. Claro que sí, estamos aquí de regreso en Lucha Time. Pues después de la cuarentena que todavía sigue, estamos cuidándonos a discreción y de manera desproporcionada, ¿sí o no, compadre? Y también estamos con Juan Carlos Zapata. Oye, pues muchas gracias, Nacho, compadre. Encantado de estar aquí, pues agarrando valentía, pues para podernos llevar a ustedes a cabo a su casa la lucha libre, que es un deporte, que es cultura de México y no podemos dejarlo así. Así perderlo nada más, no. Y hasta el micrófono está protegido. Mira, el micrófono no le va a dar coronavirus. Aquí tenemos. Pero bueno, pues esperemos y disfruten del evento. Y muchas gracias. Señores, bienvenidos. Y vámonos rápido. Recuerden lo que es conseguir los artículos de Lucha Time, el cubrebocas oficial y sanitizando cada 5 minutos. Bienvenidos. Esto es Lucha Time. Estamos de vuelta en esta lo que es la lucha que presenta este nuevo elemento dentro de las filas de Lucha Time. Lo hemos visto a lo largo de una carrera independiente, muy bueno, con mucha técnica, de mucha escuela, como lo es Apolo. Claro que sí, viene Apolo aquí, pues mira, posando como buen luchador y con una capa de color plata impresionante. Oye, con esta entrada Apolo se siente el calor como si estuviera cerca del mismísimo sol. Así es, un elemento de mucha técnica, ya lo mencionábamos, tiene ya un antecedente muy bueno dentro de lo que es la lucha libre regiomontana a nivel independiente. Hoy vamos a ver aquí en Lucha Time qué tiene para mostrarnos. Claro que sí, y pues bueno, se presenta ya aquí en la rampa de Lucha Time Vértigo. Así es, un luchador que también es muy conocido en lo que es la lucha libre hardcore, la lucha libre extrema aquí en el noreste de México. Vértigo también haciendo su regreso a Lucha Time. Oye, y se siente cosquillón en el estómago, o como se le puede decir, vértigo. Y pues vamos a ver cómo nos sorprende en esta gran lucha. Y pues aquí es una lucha de cómo se va a hacer esta lucha, cómo se lleva a cabo, Nacho. Señores, estamos uno más de los participantes de esta batalla, el Príncipe de Oro, dinastía luchística de los Chávez, recordando toda la trayectoria que tiene este luchador. Lo hemos visto a lo largo de muchas arenas, un luchador con muy, muy amplio dominio de lo que es la lucha libre aérea. Oye, y pues vamos a verlo con esa indumentaria que trae tan brillante, como las estrellas volando. Y pues tenemos un luchador más aquí, que es Redimido. Viene aquí subiendo la rampa de Lucha Time, Redimido. Uno de los nuevos valores de la lucha libre regiomontana. Este luchador hizo su aparición en el año 2019 y este año yo creo que se va a consolidar. Tiene buen físico, buena estatura y lo importante, se presenta en Lucha Time. Y pues este va a ser una lucha de parejas, una lucha de taxi. Así es, referir esta batalla, Juan Coronas. Vemos por un lado lo que es Redimido y Príncipe de Oro en contra de Vértigo y Apolo. Vamos a denominar esta lucha dentro del estilo universal, ya que todos estos luchadores pueden dominar cualquier estilo dentro de la lucha libre. Claro que sí, y aquí vemos a Príncipe de Oro y Vértigo tomándose la toma de referee. Viene rápido Vértigo, se pasa para acá, lo manda con la derribada, le alcanza a dar la vuelta, el resorte por parte del Príncipe de Oro, lo alcanza a sacar, le barre la pierna a este que es Vértigo, lo va a levantar, se lo lleva, cuidado, porque le está propinando lo que es la tijera, lo manda hacia el lado contrario, barre la pierna nuevamente, este que es el Príncipe de Oro, en esta ocasión le barre Vértigo, lo manda al lado contrario, no hay conteo por parte de Juan Coronas, lo manda a las cuerdas a correr, se viene subiendo, buscaba el changuito, alcanzó a quitarse, viene con las tijeras de Cormarta Vértigo. Oye, qué buena tijera, no sabes aquí qué va a pasar, es una lucha demasiado rápida, está llevando una velocidad estratosférica, wow, tijera, se la regresa, bueno, ahí lo tiene.
Yo tuve la oportunidad de estar platicando con Príncipe de Oro y me comentaba que su máscara está chapada en 14 grates. Quedan los dos como vallitos de pelea frente a frente. ¿Cuándo después de esta repasadita se vieron bien ambos elementos? Es lo que comentábamos. Todos estos luchadores tienen buena escuela. Oye, pero bueno, el compadre lo que quiere es que como hacer trampas de la nada. El compadre lo que pasa es que no, no está del lado correcto. ¡Wow! Se van al toma y daca, bueno, el sonido del chiquitazo responde con esta patada con giro, el redimido. Buena la entrada por parte de estos dos, lo manda al juego de cuerdas, Apolo le alcanza a dar la vuelta, falla con el antebrazo, está esperando el redimido. ¡Oh, running elbow por parte de este que es el redimido cuando venía girando y se lo alcanza a llevar con el lazo al cuello! Claro que sí, bastante impresionante, lo tiene aquí, lo va a levantar con el suplex, pero lo bloquean. Y bueno, dímelo, compadre. Oye, está probando, se lleva de suplex, no pudo contrarrestarlo. Está anunciando el final con un especial. Está buscando. Tremenda pasada, se lo quita Redimido. Buscaba al desnucador Apolo, inteligentemente el Redimido alcanzó a llevárselo cuando está buscando propinar un tope. Cuidado, se empieza a frenar. ¡Viene con el pescado! ¡Wow! ¡Qué manera de conectar la patada a la boca del estómago! Lo recibe como si fuera un balón con tremenda patada. Y ahora está haciendo aquí Príncipe de Oro, hace lo propio, se bota las cuerdas. ¡Wow! ¡Qué tremenda agilidad! ¡Ah! ¡Las tremendas! Y las patadas por parte de Vértigo en el centro de... Muy bien, la verdad, Vértigo, adivinándole el movimiento cuando rebotaba el Príncipe de Oro en las cuerdas, alcanzó a conectar las patadas directo al plexus solar. Lo mandan al esquinero, viene Apolo con todo, con el splash, directo en el esquinero, le alcanza a barrer las piernas, cuidado porque viene Vértigo, compadre. ¡Wow! Con tremendas rodillas, Vértigo a toda velocidad. Viene con estas rodillas directo al pecho y al rostro del Príncipe de Oro. ¿Cuándo están buscando ya Redimido? Se tornaron rudas las acciones, compadre. Oye, pues están tomando aquí el control. Tienen a Redimido a su merced en pleno ring. Y pues ahora lo van a las cuerdas. Y pues están desventaja totalmente. Lo veo con tremendo codazo. Doble codazo por parte de Apolo y Vértigo. Levantando a este que es el Redimido. Reclama Príncipe de Oro que hay dos en el cuadrilátero. Corona que no. Que todo está muy bien. Aquí le van a hacer un doble suplex a Redimido. Apolo, Vértigo, lo levantan y conectan de una manera impresionante. Qué manera de castigar al Redimido. Cuidado porque puede ser todo. Los luchadores Vértigo y Apolo buscando llevarse esta batalla. Respetan ya ahora sí. Y sale Vértigo del cuadrilátero. No, dice mi compadre que está bien, pero para nada. No estás viendo. Corona no está haciendo nada parcial. Está dándole la ventaja aquí. Pero bueno, Redimido. Qué bonita variante Michinoku Driver después de la levantada de bombero que se ha redimido. Inteligentemente Vértigo llegó a salvar a su compañero cuando ya se venía el conteo de dos. Oye, pero pues bueno, ahorita se van a tener que estar cuidándose de Corona porque Corona tiene una que otra artimaña. Oye, ¿quieres repetir el castigo de hace un momento, Vértigo? ¡Wow! ¡Oye, ahí hay foul! ¡Ahí hay foul! Claramente. ¿Cuándo venía? Claro, ¡venía Vértigo claro, brincando! Oye, se mete este que es el Príncipe de Oro. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Las patadas directo! Yo pensé que iba a repetir el castigo. Si lo podemos ver en la repetición, yo pensé que venía con las rodillas. Y vino con tremendas patadas directas. ¡Salva hacia la parte de Redimido! Pero ya después llegó el Príncipe de Oro para salvarlo. Tienen el juego de cuerdas a Vértigo. Le alcanza a dar la vuelta. Lo mandan corriendo. Lo alcanza a brincar, Vértigo viene. ¡Wow! ¡Inteligente el Príncipe de Oro! Se anticipó el movimiento y lo lleva con tremendo en pleno giro en el suelo. Tremendo castigo. Parece que le han leído el WhatsApp. Lo tiene aquí en esta llave. ¡Wow! Que le mete toda la presión en una variante de... Una variante tirabuzón por parte de este que es el Príncipe de Oro. Cuando ya viene con tremenda cachetada Apolo, ya lo tienen también. Viene sometido este que es el Príncipe de Oro. ¡Wow! ¡Power Slam por parte de Apolo! Oye, pero con el vuelo se lo lleva con tremenda fuerza, lo rebota en el cuadrilátero. Y ahora va a ser una llave. Dímelo, Nachito, despierta.
viene nada más lo que es este nudo por parte de ambos luchadores, tanto Vértigo como Apolo, castigando las extremidades de este que es el Príncipe de Oro, pero llega también a hacer algo y también viene con esta variante de cerrajera el Redimido por otro lado castigando, están castigando a todos los luchadores, terminaron castigados en este movimiento. Impresionante. No podías identificar quién estaba castigando a quién, pero pues bueno, pues ya están aquí Redimido, lanza poderoso Polo, viene, wow, se la recibe con codazo, se apoya con las cuerdas para darle unas tremendas tijeras, pero lo están bloqueando y lo convierten en un powerbomb. Qué bonita manera de cambiar el movimiento por parte de este Apolo, nada más dos. Oye, tremenda fuerza para poder frenar el ataque y convertirlo en un powerbomb. Oye, veíamos cómo Redimido buscaba conectar unas tijeras, inteligente por parte de Apolo, que responde con tremendo cachetadón. Viene con lazo al cuello, pide la autorización para uno más, responde. Este Redimido con bonita alita, con este tornillo por encima de la espalda de Apolo. Ahora sí, está preparando, viene el juego de cuerdas, cuidado. ¡Bonito! ¡Bonito tope por encima de la tercera cuerda por parte del Redimido! Oye, peligrosísima la caída por parte del Redimido. Peligrosa, pero ahora está Vértigo acechando con todo el vértigo que lo caracteriza. Viene con el mortal hacia el frente, este que es Vértigo. Impresionante por parte de Vértigo la velocidad y ese tremendo giro hacia afuera del ring. Cuando nos vamos a ver, nada más, cuidado, en las alturas, este que es el Príncipe de Oro. Cuidado, cuando veíamos con este tremendo mortal desde el tercer tensor por parte del Príncipe de Oro, cayendo encima de sus dos rivales, que la verdad, qué bonitas acciones hasta el momento. Arriesgadas, hasta estoy temblando de miedo. Pero miren a Apolo, viene a toda velocidad. ¡Uy! Tremendo tope entre tercera y segunda cuerda. Bonita raya, bonita bala por parte de este luchador Apolo. Cuando los cuatro luchadores yacen abajo del ring, vámonos a las repeticiones inmediatamente. ¡Qué bonito vuelo empezando por el del Redimido! Claro que sí, claro que sí. Y el Corona que no para con el conteo. Viene después en esta repetición el vuelo por encima de la tercera de este Vértigo. Oye, y excelentes vuelos, arriesgadísimos todos los que están haciendo. Ahora los cuatro yacen debajo del ring y está la cuenta de Corona. Y mira aquí la repetición del vuelo del Príncipe de Oro, excelente mortal desde la tercera hacia afuera del ring, ¿por qué no decirlo? Así es, cuando ya están regresando los luchadores al cuadrilátero, Apolo y Vértigo son los primeros, cuidado, que tanto Redimido como el Príncipe de Oro se ven un poco ya diezmados. Oye, esto ya hasta parece un tornado tag, tiene que poner orden aquí en la lucha, Corona, ¿qué está pasando? Cuando se lo está llevando con esta ranita por encima de la tercera, cuidado porque falla la patada, se lo está llevando con la casita, cuidado, ahora toca espalda, una, dos, nada más dos palmadas. Simultáneo el pin por parte del equipo, se iban a llevar la victoria y de qué manera. Oye, alcanzan a reaccionar aquí los rudos, Vértigo y Apolo, los tienen a ambos en el esquinero, a los técnicos, y los azotan uno contra el otro. Cuidado porque se los estaban llevando, otra vez los van a chocar, vamos a ver si pueden repetir la acción. Los técnicos, tanto el Redimido como este que es el Príncipe de Oro, inteligentemente se están quitando, se lo lleva con el changuito, viene con este Toad Breaker, este que es el Príncipe de Oro, y lo está amarrando, zambullida Samoana por parte del Redimido, mortalito desde el de piso. 3-3-3, se terminó. Se llevan la cuenta de manera simultánea, echa más desinfectante aquí, Nachito, por favor, porque no sé si estoy sudando o tengo temperatura. Esperemos que no, compadre, porque esta lucha está impresionante. Qué bonitas acciones para culminar esta batalla. Cuando veíamos que los habían chocado primeramente de esquina a esquina, cuando querían repetir la dosis, se avivan tanto Redimido como Príncipe de Oro. Venía con el Codbreaker, este que es el Príncipe de Oro. Por el otro lado, zambullida Samoana por parte del Redimido. Y no olvidemos el gran mortal hacia atrás para continuar con el pin y así dar la victoria al equipo del bando técnico. Señores, con estas bonitas acciones, con esta repetición de cómo el Redimido y Príncipe de Oro se llevan la lucha, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. ¡Lucha! No somos luchadores.
luchadores. Hay una gran diferencia. Los luchadores tienen una coreografía, tienen una diferente forma de expresar su deporte. Sí, nosotros pues nos agarramos a madrazos. Dilo como es, dilo como es. Pues sí, se hacen güeyes, se dan cachetadas, no hay pedo. Mienten. Mienten. Cierto, nada más con Ambig. Nada. Que por aquí ha de andar en los pasillos. Sí, ok, bueno. Momento, la mitad del show, hemos visto elementos muy importantes, elementos aéreos, elementos con una lucha recia, elementos con muy buena escuela en lo que es las filas de Lucha Time. En un momento más vamos a pasar a lo que es la cara de la violencia, la cara de la corpulencia dentro de lo que es esta empresa, cuando vuelven a hacer su aparición las Hardcore Towers, como lo es Alex Black y Punk Clown, Jonathan. Oye, con un excelente poder, las Hardcore Towers, que vienen aquí con todo a Lucha Time a demostrar que ellos traen todo para ganar este encuentro, ¿no? Gente con corpulencia, gente con mucha lona recorrida. Pero Juan, ¿qué pero le pones a la potencia lagunera que hoy se presenta en Lucha Time? Pues bueno, la potencia lagunera viene con todo. Está el hijo del espectro por un lado, que trae todo el poder, toda la agilidad, todo lo que se puede ver de la lucha libre, un híbrido total, y pues más que nada el enfermero, que también trae una dinastía. El enfermero, él nos trajo el sanitizante, claro. El enfermero junior, el hijo del enfermero. El hijo del enfermero es el encargado de estar cuidando todos los detalles, y el hijo del espectro, pues inmune a eso, pues ya tienen todo ganado. No es verdad lo que dice mi compadre con respecto de la Hardcore Crew, se van a topar con la potencia lagunera. Y así es, porque también más adelante lo que es el evento estelar, vamos a tener al máximo ídolo de Lucha Time, como lo es The Mummy, también haciendo su aparición. También va a estar los Hardcore Crew. Tenemos mucha gente todavía, así que quédense aquí porque seguimos con Lucha Time. Estamos de vuelta a las acciones con este que es el evento semiestelar de la noche, haciendo su aparición el rebelde Alex Black. Wow, Alex Black, así impresionante presentación que tiene. Se ve que trae todo el poder y viene con una emoción descomunal, compadre. Oye, pues esperemos y no traigan armas y demás que consumo, porque esta lucha no se va a tratar de hardcore ni nada de eso, ¿no? Así es, cuando vemos a Alex Black, que se hace acompañar del que ha sido hasta el momento su aliado en toda la estancia de lo que es Lucha Time, como lo es el terror de los niños, este payaso, el Punk Clown. Se viene acercando Punk Clown, está por la pasarela de Lucha Time, y a mí me está dando un terror descomunal, porque no hay niños, ahora no hay niños que se puedan llevar a tocar. No te voy a cargar, cuidado. Oye, no, pues, no creo que te vaya a comer, porque pues tú eres un lamebotas que siempre está ahí con la Hardcore, tratando de estar ahí. Oye, no me le estés diciendo nada a la Hardcore Tower, porque Punk Clown inspira un miedo
que te enteras, compadre. Así es, haciendo su aparición esta dupla. Los habíamos visto en los primeros eventos de Lucha Time. Después ya los pusieron de manera individual y no fue el mismo resultado, cuando aquí, nada más y nada menos, haciendo su aparición, una generación nueva, una nueva encarnación de este personaje tradicional de la lucha libre mexicana, como lo es el hijo del Espectro y el hijo del Bermero. ¡Excelente! Ahora sí, vamos a ver de dónde saltan más cartas, porque este equipo... La potencia lagunera. Lucha Time. Y pues bueno, la potencia lagunera demostrando que pues que traen todo, ¿no? Traen de lo que es lucha Barcelona, lucha aérea, a pesar de que no parezca, porque todos los veis son grandes luchadores, pero bueno, vamos a ver, se van a sorprender con la potencia lagunera. Viene ya lo que es el encare por parte de estos luchadores, la verdad, cuadrándose muy bien. Vamos a ver qué pueden demostrar. Son pesos completos los cuatro luchadores de este cuadrilátero. Cuando ya están haciendo los primeros escarceos, viene la revisión por parte del referee Juan Coronas. ¿Cuándo vamos a esperar nada más la llamada para el inicio de esta primera y única caída? Alex Black, demeritando un poco a sus rivales, dice que no van a poder con ellos, compadres. Oye, pues Alex Black a mí me parece una persona bastante sensata, porque la Hardcore Power trae un poder que no puedes contra ellos. ¡Mira, aquí se está viendo! Wow, pero se están topando con la potencia lagunera, miren cómo suenan los raquetazos. ¡Uy, tremendo lazo! ¿Cómo que está pasando? Solamente queda un clown y el mismo respeto dentro del grupo. Después de ese fallo por parte de cada uno de los elementos de esta batalla, se quedan nada más y nada más los de mayor tonelaje, como lo es el hijo del Espectro y el gigantón de Punk Clown. Viene el primer empujón por parte del hijo del Espectro, representante de lo que son estas potencias laguneras. Oye, aquí van a saltar, sí, papá. Tremendo raquetazo de estar en el toma y gata. Punk Clown, uno, y el hijo del Espectro, lo cambia por todazo. Punk Clown responde también, Nacho. Qué bonita manera de conectarse, los dos vienen con el doble lazo al cuello y ninguno de los dos cae, mostrando la verdad, la fortaleza. Otra vez nada más se están tambaleando. Y esos dos camiones traen seguro porque están chocando. ¡Wow! Ninguno de los dos cae después de este tremendo choque. Estos mundos están colisionando. Viene nuevamente el hijo del Espectro. Falla el Punk Clown con la Yakuza. Viene con el golpe de vuelta. Alcanza a esquivar. El hijo del Espectro lo espera. Lo manda al juego de cuerdas. Lo está matando. Quitan las tijeras voladoras por parte del hijo del Espectro. Fíjate que ver un luchador de ese tonelaje hacer unas tijeras de esa manera se decía muchas veces. Pero espérate, viene, porque entra Alex Black, ya está aquí encarando al hijo del Espectro y le dice, tú no vas a poder con mi compañero y mucho menos conmigo. Alex Black frenando un poco las acciones, viene nada más, viene una derribada, le saca la pierna, viene al juego de cuerdas, lo está esperando el candado rápidamente por parte de Alex Black. Lo mandan al juego de cuerdas, viene con el changuito, lo alcanza a quitar, se cansa otra vez a remover lo que es el golpe en reversa, las tijeras voladoras por parte de Alex Black, saliendo para la mejor parte. Y te lo estoy diciendo. Este que es el hijo del Enfermero, que lo vamos a ver por primera vez en Lucha Time. Patada, muy al estilo la Filomena. Viene nada más, lo brinca a manera de burro. Viene con el taco, lo manda a correr con la alita voladora desde la segunda. Oye, wow. Super kick. Y con el con esta pasada acaba con el hijo del Enfermero. Viene con esta pasadita el Punk Clown, viene a juego de cuerdas, la plancha con ese tremendo tonelaje. Este raquetazo sonó aquí en China. Buen raquetazo por parte de este que es el Punk Clown, le dan la reversa en el juego de cuerdas. Las patadas voladoras bonitas por parte del hijo del Enfermero. Viene con este que es el tremendo lazo al cuello Alex Black. Y ahora sí, artimaña al montonero por parte de estos dos. No, claro que no, esto es completamente legal. Lo levantan al hijo del Enfermero, le hacen esta mano de puerquito, lo cruzan, le dan una patada, lo tienen a su merced. ¡Uy! No, esto no es legal, Nacho. Pero bueno, esperemos que el hijo del Espectro saque los últimos. El hijo del Espectro está solicitando nada más un momento del cuadrilátero. Se van con Juan Coronas. Cuidado, Alex Black le pide la mano. ¡Y viene! Con la patada directo a la boca del estómago. Responde con tremendo raquetazo Alex Black. Viene con el derechazo directo a la boca del estómago. De la misma manera, Punk Clown tienen sometido al hijo del Espectro en el esquinero. Siempre que está la Hardcore Tower no pueden faltar las artimañas. ¡Uy!
Tremendo splash por parte de este que es el portador. Del otro lado lo espera con la bota al splash. ¡Wow! ¡Tremendo double team! Oye, oye, esto no. Tiene que poner orden, Corona. ¿Cómo van a estar los dos dentro del ring? ¿Cuál orden? ¿Cuál orden? Yo estoy viendo algo completamente legal. Y aquí el pateo. Dos. Nada más parando, dos. Oye, este puede ser un error que les puede costar la lucha. Alex Black se está confiando. Él rompe la cuenta y le dice al referee todavía que se detenga. Pudieron haber liquidado. Pues cómo no confiarse si está arriba del ring junto con Punk Clown, sometiendo al hijo del espectro. Y mi compadre todavía diciendo descaradamente que es legal. ¡A silencio! ¡Se aviva la potencia lagunera! ¡Revive la potencia lagunera! Y ahora está Alex Black sometido dentro del ring. Y tremenda patada por parte del hijo del enfermero. Y pues bueno, ahora sí, controlando. Y pues esto es legal, como dice su padre. Aquí está toda la ilegalidad. Mira, porque ahí no dice nada. ¡Oh, hombre! Tremendo lazo por parte del hijo del espectro, pero esto está fuera de... Cuidado, porque viene el doble equipo por parte de la potencia lagunera. ¡Tremendas patadas! ¡Qué manera de castigar! Quedó como una estampilla al Slack. Como si le hubiera caído encima la potencia de una cascada, la potencia lagunera. Oye, y esto sí te alegra, compadre, esto sí te alegra. No, yo nomás te estoy diciendo, o sea, así, una cucharada no fue medicina. Viene fallando con esta cegadora, este que es Punk Clown, el hijo del espectro ya lo tiene. Las patadas por parte de este que es el hijo del enfermero, ya lo tienen en la cuenta. Una, dos, nada más. Uy, dos, alcanzó a romper Alex Black. A toda velocidad Alex Black salvando a su compañero Punk Clown y retando al hijo del enfermero porque quiere acabar con él. Bueno, ahora sí, un mano a mano, lo tiene, lo engancha con un costado de Tiger. ¡Uy! ¡Busca los Angelitos! ¡Las alas, Angelitos! Viene con el Alex Wynn y tremendo face buster al final de cuentas. Solamente el goteo de uno y el hijo del espectro llega a romper el castigo. Tienen a Alex Black, alcanza a romper como tenía sometido. Viene con el codazo giratorio. ¡Un tremendo insecurity por parte del hijo del espectro! Tremendo poco de No, patada legal, lo estamos viendo de frente, fue a la zona de la ingle, no hay ningún problema. Y el Punk Clown se dedica a castigar la pierna del hijo del espectro. Mira, cómo le está pisando el pie, pero todavía no está bien. Tremenda super patada. Y fíjate que fue legal, pero la cuenta no es tan legal, las cuentas de Corona son muy lentas. Y ahora estamos viendo al hijo del espectro. ¡Wow! ¡No levanta, tremendo sobrelaje! Viene este que es el hijo del enfermero, también Alex Black, cuidado porque con la patada rompe la cuenta que estaba buscando que lo que es el hijo del enfermero se llevara a la lucha. Ya lo tiene sometido Alex Black, lo manda al juego de cuerdas. Este que es Alex Black para ya nuevamente el lazo al cuello, cuidado. Patadas bonitas directo al rostro de Alex Black. Se las encaja, se llevan el aire. Uy, va tremendo, se prepara para volar el hijo del enfermero. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Top en 3 segundos! Viene con el tremendo splash, viene repitiendo la dosis, mira nada más cómo se balancea el ring. Y qué manera de castigar por parte del Punk Clown. Aparte de dejar un poco de tarta. ¡Wow! ¡Wow! Pero con plan, le da tremendo machetazo, Nacho. Se aviva el hijo del espectro y viene a castigarlo cuando ya se encontraba en el tercer tensor. Lo tiene sentado, cuidado, porque podemos despedirnos del ring en cualquier momento. ¡Cuidado! ¡Estos son pesos pesados! ¡Sí! ¡Vamos a necesitar ring nuevo! Oye, qué tremendo superplex avalancha. Le pueden contar hasta cuatro. Era demasiado el peso, demasiado el castigo. ¡Qué manera de culminar la batalla! ¡La potencia lagunera sale victoriosos! No puede ser. ¿Por qué Starcourt Tower acaba de dejar de perder en esta lucha ante la potencia lagunera? ¡No me lo puedo creer! No, que se acaban de dejar de perder. Se acaban de dejar perder porque de ninguna manera le pueden ganar a la Hardcore Tower y eso estoy completamente seguro.
Asistencia a los Nacho, asistencia tú, asistencia. Vámonos rápido, mejor con la repetición, cuando veíamos cómo el hijo del enfermero salía entre segunda y tercera con tremenda raya de tope, conectaba a la humanidad de Alex Black en la parte de arriba del cuadrilátero. Veíamos cómo se daba primero el splash, el hijo del espectro respondía de igual manera el Pump Clown cuando buscaba llegar a la tercera. Cómo subía, se avivaba el hijo del espectro y venía el superplex. Excelente superplex por parte del hijo del espectro, se lo lleva jalando con una fuerza descomunal que casi destroza en el ring en la arena Lucha Time. Señores, pues después de esta repetición y de esta muy buena lucha de pesos completos, nosotros vamos a una pausa y volvemos con más Lucha Time. Espectro, te quiero invitar a que unamos fuerza. Hay un bailarín que se llama La Momia, ya no lo soporto. Igual, yo sé que eres de lo mejor de Torreón o del mejor de México, así es que te invito con tu experiencia a unir fuerza y a acabar con eso, muchacho. Soy el mejor de Torreón, soy lo mejor de México y lo mejor del mundo, el mejor rudo. ¿Y sabes qué? Estoy harto de enfrentar epidemias, estoy harto de esas payasadas que pelean con el hombre invisible. ¡Hacer un ridículo! ¡Hacer esto! ¡Vamos! ¡Vamos a ¡Momento estelar de la noche! ¡Llegamos a lo que es la lucha estrella! ¡Vamos primero a presentar a los Hardcore Crew! ¡La tercia invicta más poderosa dentro de Lucha Time! ¡Claro que sí! ¡Vienen aquí Hardcore Crew! ¡Grandes ídolos míos! ¡Viene con todo! ¡Muerte extrema! Big Boy y Médico Brujo. Oye, pero tus ídolos, así no es lucha hardcore y siempre traen indumentaria para hacer artimañas también. Es que ellos son los Hardcore Crew, ellos a eso se dedican. La violencia es sinónimo de los Hardcore Crew. Ellos mira. Todo. Ya están aquí y los vamos a ver en vivo y en directo. Vienen los tres. Y Médico Brujo y Muerte Extrema haciendo su arribo al ring de Lucha Time. Oye, pues estamos aquí viendo que sí traen ahí más de béisbol, palos de golf y demás cosas, la cargo yo, pero bueno, como tú dices, así es su nombre, pero bueno, esperemos si no las luces de esta lucha, porque pues no es lucha hardcore, Nachito. Así es, cuando ya en la esquina contraria vamos a tener nada más y nada menos que al demonio del aire, Baby Extreme, uno de los luchadores aéreos que ha venido levantando fuerte, recorriendo diversas zonas del país con su estilo. Oye, un estilo arriesgado, un estilo suicida, siempre sorprendiendo de manera magnífica, Baby Extreme, y no viene solo, viene acompañado, y muy bien acompañado que viene, para darle frente a la Hardcore Crew, que ya me tiene hasta la coronilla, virus. Así es, ¿quién viene? Así es, la epidemia que conquista a la epidemia. Él es Epidemius, campeón Indie Revolution, Indie Pro. El Revolution todavía viene con su cinto y con esta máscara, la verdad. La epidemia arrasa, la epidemia te contagia, él es Epidemius. Oye, H1N1, así es. Epidemius, siempre sorprendiéndonos con una excelente indumentaria. Y pues bueno, viene a ser equipo con Baby Extreme, pero falta alguien más. Y pues bueno, no por nada son mis favoritos en esta noche para darle frente a la Hardcore Crew. Así es, y al grito de ya salimos de la tumba. Aquí baila, viene, momia, haciendo baila, su aparición, bailando, este que es La Bobby, con su baile característico. Bueno, ¿qué más quieres? Lucha aérea, baile característico muy fenomenal, y el poder de Epidemius, la tercia perfecta. El poder de Facebook en persona, The Bobby. El luchador ícono de Lucha Time hace su aparición, de Mumi, acompañado de la epidemia H1N1, Epidemius y el demonio del aire, Baby Extreme. Pero enfrentando nada más y nada menos que a los Hardcore Crew. Esto es trampa porque Epidemius es mitad hombre y mitad chocho. De Mumi está protegido.
y Baby Extreme, ya no sé ni qué decir. Cállate, compadre, ¿qué vas a saber tú? Si eres un comentarista con el catecismo trunco que ya me tienes, hartísimo. Y pues bueno, pues vamos a arreglarlo, vamos a dejar que ellos se arreglen el, para ver de dónde sale más cuero con la correa. Vienen encarándose los tres, las dos tercias, arriba el cuadrilátero en el centro del ring como referee de esta batalla. Juan Corona midiendo fuerza, vamos a ver quién se lleva la mejor parte cuando empiezan los empujones. Los Hardcore Crew responden de la misma manera, la momia como que quiere bailar. Están diciendo que no, vamos, dicen, vamos a hacer labor del holding, haciendo labor de equipo, repartiendo la estrategia. Claro que sí, no puede faltar la felicidad. Y mira, algo que aquí me molesta bastante, Nachito, es que Corona siempre apoyando la carga. Mira, ya están jugando ahí disparejo. No, pues para ver quién es el que ingresa, claro. Claro, claro, y el Corona, pues imparcial, ¿no? En esta lucha. Oye, pero Corona que está jugando disparejo con ellos y él es el referee. Pero mira, Baby Extreme se une al disparejo. Parece que les está fallando la estrategia, Nachito, dímelo. Bien, vamos ya, el que está ingresando por parte de los Hardcore Crews, nada más y nada menos que Muerte Extrema. Importante también el desarrollo de este luchador. Lo hemos visto en el circuito independiente, en la lucha hardcore, lucha extrema, en diversas empresas que manejan la lucha violenta. Y hoy lo vemos en Lucha Time. Oye, Muerte Extrema tan violento y descomunal, pero Baby Extreme no deja de meterse en el plan de la Hardcore Crew. Oye, pues es que aquí se viene a luchar y más aparte que tengas al referee de tu lado, como que no, mira, y pues, bueno, vamos a ver, a demostrar que no importa que tengas todo en contra por culpa del referee, bueno, pues empiezan con una toma de referee, es excelente, pero pues, vamos a ver qué fuerza tiene más. Mira, Muerte Extrema aquí demostrando que entra y todo el poderío. Así es, demostrando también la escuela cuando entraba con la toma de referee, fallando el antebrazo, Baby Extreme lo dobla con una patada a las piernas, pasa por encima, al juego de cuerdas, viene el rebote y el mortal, qué manera de caer, qué elasticidad por parte de este joven. Fuerte lazo al cuello. Lazo desde el infierno por parte de Muerte Extrema que deja aturdido a Baby Extreme. Oye, bueno, el maquillaje de Baby Extreme, una variante ahí entre el guasón y el otro lado, no sé si viene siendo dos caras, Carnage o Deadpool, pero ahí viene con un bonito maquillaje el día de hoy, Baby Extreme. Claro que sí, también el pecho trae la risa. ¡Uy! ¡Qué patazo parte de Baby Extreme! Y lo recibe con un rodillazo. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Dímelo, Nacho! Viene con este rebote a las cuerdas, sale, viene con Insecurity por arriba de la tercera, rebotando, cuidado, se lo lleva con las tijeras. ¡Wow! Desde la tercera, bonita evolución por parte de Baby Extreme. Y se deshace de Muerte Extrema, y ahora sigue y lo derriba. Pero, tremendo resorte por parte, ahí la barricada no funciona. ¡Uy, patada, la filoquena para Baby Extreme! Inteligente Sick Boy alcanzó a dar la vuelta cuando el Baby Extreme lo manda al juego de cuerdas. Viene con el changuito, lo manda a un lado, fallando lo que es la evolución. Viene y responde con tijeras de corbata. Cuidado, cayó de mala manera Baby Extreme. Claro que sí, y estábamos hablando del maquillaje de Baby Extreme, pero no se queda atrás Muerte Extrema y Sick Boy con este bonito maquillaje que tiene. Y alcanza a dar tremenda patada al rostro, lo tiene ahí tendido, cuidado, se lo está llevando de momento Baby Extreme al juego de cuerdas, lo tiene ya, se quiere amarrar, este que es el Sick Boy, le alcanza a dar la vuelta, le da nuevamente el cambio, tremendo lazo al cuello. Y lo hace girar 360 grados con el poder de Sick Boy, que está enfermo. Viene ya este que es el Epidemius, LH1N1, alcanza a dar el salto el tigre, se lleva, viene con el taco, lo tiene moviendo, segunda, no, nada más en la primera, perdón, alcanza a dar la salidita y el resorte. Tremenda actividad, no, nada más tiene poder Epidemius, que goza de un gran cuerpo, corpulento, tiene una gran agilidad y aquí lo regala estas tijeras hermosas, muy spinning running, pero con helicóptero. Las patadas secas por parte del médico brujo directo al rostro de Epidemius. Después de una bonita evolución le respondió de esta manera y lo mandó a la lona. Lo lleva al juego de cuerdas. Este que es el médico brujo lo espera. Buscaba el lazo al cuello, está fallando. Le da la pasada nada más a manera de tackle. Inteligentemente se alcanzó a doblar. Viene con el rebote, las patadas. Este castigo que ya lo tiene muy bien hecho el médico brujo de la dinastía de los Astros Negros. Muy importante. ¡Oh, ingresa el ícono de Lucha Time! De Mumi, viene con la lista dorada desde la tercera, se plancha, pasa por encima del médico brujo, lo está esperando, venía con el tackle, este que es el médico que se lleva la mejor parte, lo tiene en la soga, lo manda, alcanza a salir de bonita manera, este que es la Mumi, lo paga, tremenda patada directo al rostro. Tremenda patada en la 100 o en la 148 y mira, ahí tiene, lo engancha con todas las tijeras y ya no sabe ni qué está pasando, sí, me estoy confundiendo aquí con el médico brujo. Oye, yo impresionado con la técnica de médico brujo porque a mí de
Pues es que yo me confundo porque como se ven todos iguales. Oye, algo pasó, se está lastimando la rodilla. Cuidado, le está diciendo el referee que se quite. Parece ser que el médico brujo se lastimó la rodilla. Lo está quitando, le enseñando el deportivismo, va de mumi a tratar de atenderlo, pero no. Médico brujo lo está quitando. ¡No! ¡No caigan en eso, Maximal! ¡Qué buena trampa! ¡Sí, médico brujo engañando a toda la arena Lucha Time! Y ahora la Marco Q manda al respeto para los tres y lo recibe con el Playmonster. ¡Qué bonita manera de azotarlos! Esta tercia de los Hardcore Crew inteligentemente engañaron a toda la afición y a la poca gente que vino a las cámaras de Lucha Time. Como yo no soy un lamebotas como mi compadre, debo aceptar que esa triple Spinebuster, esa rompespina, estuvo bien. No, no estuvo bien, estuvo excelente. Y el engaño, porque todos caímos en la trampa del médico brujo. Cuando viene ya esta tremenda patada por parte de Muerte Extrema y ahora castigando a la H1N1 Epidemius por parte de los Hardcore Crew. Ya los tienen ahí en una esquina. Juan Coronas viene a revisar que Baby Extreme no está viendo, no está viendo. Hay tres contra uno. Y lo están atacando con el bastón de cricket, ¿por qué no decirlo? Ya te decía yo, mira Corona, cómo te hace de la vista gorda. Esto ya parece un triple handicap. Tremendo lazo por parte de Muerte Extrema y lo deja tendido en el esquinero a Epidemius. Super kick por parte de los Hardcore Crew después también de darle de tremendo splash a este que es Epidemius, el icono de Lucha Time de Numi, ingresa al cuadrilátero, pero son 3 contra 1, va a ser difícil la labor. No, pues nada más así puede, Nacho, nada más así puede, la Hardcore Crew, como siempre. Bonito el raquetazo por parte de Sick Boy para The Mumi. Hace labor de equipo con este que es Muerte Extrema. Por el otro lado, médico brujo ingresando a este que es el Baby Extreme. Doble patada, mandan hacia afuera del ring a The Mumi. Ahora tienen al de menor tonelaje, pero es más aéreo como lo es Baby Extreme. Lo mandan al juego de cuerda, lo están esperando. Solamente lo torean, lo levantan, toda la vuelta, le alcanzan. Cuidado porque viene todavía médico brujo. ¡Qué patadas en todo el rostro por parte de médico brujo! ¡Qué bonita manera de castigar! Muy coordinado los Hardcore Crew. Intentaba ingresar Epidemius, pero Muerte Extrema lo recibe. Por otra parte, este que es de Mumi está sometido también. Cuando van a intentar una carreta, ya lo tienen sometidos ahí. Y así es. Y logrando lo que es la carreta, este que es el médico brujo. ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Wow! ¡Tremenda! Ahora están la tercia perfecta. Cuidado porque amenaza con volar. La tercia de The Mumi, Epidemius y el Baby Sin. Cuidado, prepara. ¡Aguanta! ¡Bonito! Triple mortal hacia el frente por parte del equipo de The Mumi. Hicieron un arco en el aire. Los tres dibujaron todo. Todo lo vi en cámara lenta. No sé si es por el éxtasis que siento en este momento. Pero bueno, controlando aquí el combate como debe ser. Vámonos rápido a la repetición cuando vemos el triple vuelo. Vámonos ahora a la parte del cuadrilátero. Viene el Baby Extreme, responde con tremenda. Triples patadas. El combo preferido del Baby Extreme. ¡Cuidado! Rodilla directo al rostro del médico brujo. Vamos a ver si lo cubre. Puede venir la cuenta de 3. Viene el control de Juan Coronas. ¡Uno! ¡La velocidad de Coronas! ¡Dos! ¡Sí! ¡Nada! ¡Solamente 2! Oye, ¿a poco no ves ahí que esa cuenta no fue totalmente legal? Yo la vi a toda velocidad, compadre, de una manera lo más normal posible que se puede. Pero pues no le favoreció a Baby Extreme. No, estás mal, mira. ¡Uy, no! ¡Wow! ¡El Brujo Driver! ¡1, 2, nada más 2! Impresionante el castigo que regala el médico brujo. Pensábamos que aquí iba a culminar la lucha. Mira la cara de Baby Extreme, quedó embrujado, no sabe ni lo que le pasó. Bien, el castigo por parte del médico brujo, responde este que es el Baby Extreme. ¡Tijeras! ¡Qué manera de girar en el aire compuso Baby Extreme con las tijeras voladoras! Pidiendo el apoyo del público desde su hogar, viene, prepara, apunta. ¡Cuidado, Lanio! ¡Wow! Llevando con las ranas, 1, 2, solamente 2.
cayendo también de Mumi. Cuidado, uno, dos, solamente dos palmadas. Se avivaban los Hardcore Crew jalando de la máscara a sus rivales. Lo mandaban de espaldas a la lona. Viene el rebote en las cuerdas. Oye, ¿qué está pasando? Del otro lado se está metiendo el Rudo Arrael. También está el hijo del espectro. ¿Qué está pasando? No lo estoy viendo bien. Arrael, Hay que recordar que en otros eventos este había sido el duelo casado tanto de Arrael contra de Mumi y Epidemius contra el hijo del espectro. ¡Una silla! ¡Oh! ¡La de Mumi! ¡Lo destruyó! Oye, cabe recordar que ya lo había dejado retirado de la lucha Arrael, la de Mumi, y otra vez, no se cansa de estar haciendo la vida. Y el hijo del espectro castigando con su pie. Vimos a Sigboy estrellar un bote de basura en contra de The Mummy. Los rudos haciendo de las suyas. Esto es una venganza. Hay que recordar que la última vez que se vieron las caras, el ganador fue The Mummy. Oye, ¿y será que Arrael y el hijo del espectro se están uniendo a la carta de Triunfo? ¡Mira nada más con el de Cricket en la silla destruyendo la pierna de Baby Free! Esta lucha debería ser ya una no contest, no decisión, porque no puede haber un ganador o una descalificación, porque los rudos se llevan la mejor parte y siguen castigando a The Mummy. Y ese corona, puedo ver una sonrisa a través de su tapabocas ahí, maléfica. Me están hartando con esta chica. Aventando el bote de basura al rostro de Baby Corona va a mandar a parar esto. Oye, pero no entiendo el resultado. No pueden declarar ganadores a los rudos. Esto debería ser una descalificación. Parece que se les terminó el conteo. Y yo apoyo esto por parte del Corona. Muy sensata la decisión. Muy sensata la decisión de Corona. Así como nos hemos tocado en Dallas y en otras partes, te dije que vengo por ti. Los estoy diciendo, parece que se están uniendo el hijo del espectro y Arrael a la Hardcore Crew. Esta unión de rudos es impresionante dentro de Lucha Time. Vámonos a los mejores momentos de esta batalla, cuando los Hardcore Crew tenían la carreta. Qué manera de aplicar las tijeras desde la tercera por parte de Baby Extreme. Posteriormente venían los vuelos por encima de la tercera de los tres técnicos. Los tres técnicos haciendo un vuelo simultáneo, dibujando en el aire. Tremenda paliza que le dejaron ahí tendidos en el ring. Terminamos en esta noche de lucha. There's nowhere left to hide.